Y hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya ven que nos agarra aquí de bajadas con unos pequeños problemitas técnicos del informativo. Pues ya estamos a 10 de septiembre del año 2014, miércoles. Acabas de ver, perdón, acabas de ver esta grabación de El Rol, El Lugar de Tu Expresión, a las 8 de la noche. Estamos empezando con el informativo Tabando. Pero bueno, vámonos a la información del día de hoy porque el tiempo apremia y la información es muy importante. Esta mañana nuestra compañera Elizabeth Manso se fue a las instalaciones de la presidencia municipal de esta ciudad de Zamora, en las cuales se llevó a cabo, empezó a llevarse a cabo, disculpen, una campaña de densitometría. ¿Qué es esto? Es un estudio de los huesos para prevenir y curar y detectar enfermedades como la osteoporosis. Vamos a ver qué fue lo que le dijeron. ¿Cuál es su nombre? Jesús Delgado, para servirles. Soy el técnico ahorita que está realizando los estudios de densitometría ósea. ¿Qué es la densitometría? Mira, es un estudio en el cual se puede medir la densidad que tienen tus huesos, que es si están descalcificados, que puede ser que estén fuertes o débiles tus huesos. Es para eso lo que sirve este estudio. ¿Cómo puede inscribirse una persona para venir a hacerse este estudio? Mira, sí, hay que pasar. Estamos hasta el día viernes de esta semana, hay que pasar a la Regiduría de Salud. Te toman tus datos, nombre, domicilio y edad. Y luego procedes aquí al aparato y ya te hacen el estudio. El estudio dura un aproximado de 5 minutos en realizárselo. Hasta el momento, ¿cuántas personas aproximadamente llevas atendidas o cuántas atiendes por día? Estamos atendiendo un promedio de 80 a 100 personas diarias, depende la gente que está viniendo, varía. Al día de hoy llevamos como 120, 130 personas por ahí al día, entonces se les invita a que vengan. Es hasta el día viernes 12 de septiembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Una vez terminado el estudio, ¿qué procede? Sí, mira, se les entrega un estudio donde ahí nos marca si está normal, si es osteopenia o osteoporosis. Con ese estudio se les indica que van al centro de salud, Seguro Popular, IMSS, ISSSTE o con su médico cabecera para que le recomiende qué tratamiento seguir. Muchas ocasiones es a base de calcio o con alimentos naturales. ¿Hay algún patrón que pudiera, no sé, indicar a lo mejor que sí salgan con osteoporosis o osteopenia? Mira, en las personas que han salido más con osteoporosis son arriba de los 55 años, es más propenso. Pero el índice te marca que arriba de los 40 en adelante y mujeres que ya pasan de la menopausia y todo, son más propensas a tener osteoporosis. Por eso es que se le recomienda de 40 años en adelante y el límite que estamos marcando son 85 años. Muchas gracias. De nada, para servirles. Así que, ¿cómo ven ustedes esta campaña de densitometría? Que es para detectar la densidad de los huesos, que como ustedes recuerdan, muchas de las enfermedades que atacan estas partes del cuerpo humano, pues hacen que los huesos se hagan más delgados. Así que de esta manera se pueden detectar varias enfermedades. Y algunas, si se detectan a tiempo, pueden ser curables o si no, pues pueden ser controladas. Así que los invitamos a acudir a la presidencia municipal para que obtengan más informes sobre este tipo de campañas. Y vamos a seguir con la información. Esta mañana la alcaldesa Rosahilda Bascal Rodríguez inauguró el tramo de reasfaltamiento que se encuentra al norte de esta ciudad. Desde la fábrica, esta fábrica de masa muy famosa, no puedo decir el nombre, hasta la colonia San Joaquín. Y pues ustedes, si ustedes conocen el norte de esta ciudad, se pudieron dar cuenta que se estaba reasfaltando la lateral que va hacia el sur, que viene hacia Zamora. Y el día de hoy fue inaugurada por nuestra municipio. Vamos a ver la nota. La Presidencia Municipal de Zamora les da la más cordial bienvenida a la inauguración del lateral de la calle Otero. Nos honra con su presencia este día Rosahilda Bascal, alcaldesa de Zamora. Carlos Soto, síndico municipal.
Ivonne Pantoja, presidenta del sistema DIF Zamora. Marta Beatriz Venegas, regidora de Presupuesto, Planeación y Transparencia. Gloria Marta Gutiérrez, regidora de Turismo. Marta Catalina Pérez, directora de Obras Públicas. Sergio Paz, director de Parques y Jardines. Jesús Delgado, director de Organización Ciudadana. Malena Lozano, subdirectora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora. Cecilia Barajas, gerente administrativo de la Volkswagen. Agradecemos la presencia de los funcionarios municipales presentes, medios de comunicación y todas las personas que nos acompañan a esta inauguración. Para dar inicio a este evento, cedo la palabra a Cecilia Barajas, gerente administrativo de la Volkswagen. Siento que se haya ampliado la carretera hacia este costado, ya que había muchos baches y todo, y es un beneficio para la agencia Velox Zamora, en la cual yo trabajo, y pues para toda la ciudadanía que tiene sus negocios por acá, porque ya la lateral está muy bien hecha y podemos seguir por este camino. Muchas gracias. Le agradecemos a la gerente administrativo, Cecilia Vargas. Pues hoy, siguiendo con el trabajo que hemos iniciado de los 17.000 metros cuadrados de asfalto, hoy podemos decir que este tramo, estamos inaugurando este tramo del tramo de la Maseca al Panteón. De Maseca al Panteón dejamos en buenas condiciones nuestra vialidad. Ya estaba en situación de veras deplorable. Y bueno, decirles a ustedes que el ayuntamiento sigue trabajando, poniendo la parte que nos corresponde y poniendo los recursos 100% municipales en esta reparación de esta vialidad. Hoy estamos aquí para inaugurar este tramo y vamos a seguir, porque vamos a seguir gestionando también recursos para el asfalto y poniendo la parte que nos corresponde. Estos 4.000 metros cuadrados hacen posible que podamos tener una mejor vialidad. También agradecerle al Zapaz, que nos hizo el favor de poner bocatormentas y de poner drenaje pluvial. En esta área se inundaba, había serios encharcamientos fuertes que no permitían tener una buena vialidad. Hoy estamos aquí inaugurando este tramo con mucho gusto y reconocer el trabajo de la Dirección de Obras Públicas para todos estos trabajos. En nombre de los zamoranos, estamos cumpliéndole y siguiendo con los trabajos de reparación de las vialidades. Muchas gracias y bueno, pues a ustedes decirles que fue más o menos un costo aproximado como unos 100.000 pesos fue lo que metimos aquí. Pero bueno, pues con un buen asfaltado ya esta vialidad queda en mejores condiciones. Muchísimas gracias, vamos a hacer el corte de listón. Presidencia de Zamora, muchas gracias por su presencia a este evento. Así que, ¿cómo ven ustedes esta obra que acaba de inaugurar la alcaldesa de la ciudad, Rosailda Bascal Rodríguez, en la cual, pues como dijo, se invirtieron aproximadamente 100.000 pesos en el reasfaltamiento de la calle Madero en la zona norte de la ciudad, ya en la salida norte, en la salida hacia Guadalajara? Serán beneficiados varias colonias como San Joaquín, La Florida, La Floresta, Santa Catalina, varias colonias que se encuentran al norte de la ciudad.
Así que esperemos que sigan haciendo obras de este tipo. Y hablando de obras, pues esta obra fue muy buena, esta obra tuvo muchos beneficios, pero hubo una obra que se hizo y fue muy contraproducente. Más que qué se hizo, cuándo se hizo, ya que esta tarde se balizó la calle Madero. La calle Madero es una de las principales calles de la ciudad porque la atraviesan de lado a lado, de sur a norte. Se hizo el balizamiento, pero ¿qué creen? A las 5 de la tarde, hora pico. El tráfico estaba insoportable. No entendemos por qué el ayuntamiento hizo esto, pero vamos a ver la nota. Son aproximadamente las 5 de la tarde del día de hoy, 10 de septiembre del año 2014, y como vemos, las autoridades municipales de la dirección, por la Dirección de Obras Públicas, han cerrado la calle Madero, una de las principales vialidades de la ciudad de Zamora. Por desgracia, se les ocurrió cerrarla en hora pico para pintar las calles de la calle Madero de esta ciudad, que como ustedes saben es una calle que va a partir de aquí dirección al norte para salir de Zamora. Si podemos ver de este lado de la calle Leonardo Castellanos, el tráfico está muy fuerte porque aquí empieza el bloqueo en la esquina de Madero y Leonardo Castellanos. Al parecer no puede ser un gran acierto que cierren la calle solo para pintarla en horas pico y cuando es todavía de día, aunque al parecer pues las autoridades municipales deben de tener algún motivo para hacer este tipo de obras a esta hora. Para Informativo Tabandú, en la cámara León Estrada, reportó Omar Ruiz. Así que, ¿a ustedes qué les parece todo esto? Fue a las 5 de la tarde, empezó este balizamiento a partir de la calle Leonardo Castellanos hacia el norte, yendo hacia el centro. Se cerró la Madero, como vieron ustedes ahí en la esquina de Madero y Leonardo Castellanos, el tráfico estaba insoportable. No sabemos por qué el ayuntamiento decidió hacer esto a estas horas. Es algo tan extraño, porque el balizamiento de la calle Madero se hacía normalmente después de las 10, 11 de la noche, a la hora que es un poco más adecuado porque ya no hay tantos automóviles en circulación. A las 5 de la tarde, como ustedes se dan cuenta, está llenísima de autos la ciudad de Zamora. Y más esa calle que es la que comunica a la ciudad de... En la calzada, pues es en ambos sentidos, pero a partir de ahí, de Leonardo Castellanos, es de sur a norte, ya hasta que termina la ciudad de Zamora. Así que pues imagínense ustedes qué pasaba por la cabeza de las personas que mandaron esto, este balizamiento al hacerlo a estas horas. Ya que pues recordemos que las obras públicas son para servir a la ciudadanía, no para dañarla. Que sí, el balizamiento sirve para la ciudadanía, pero a la hora que lo hicieron los afectó a varios conductores, a varios que iban pasando por ahí. Esperemos que ya no se vuelva a repetir, porque la verdad nos tocó estar ahí, escucharon a mi voz porque yo estaba ahí y fue un caos muy fuerte, un caos tremendo, solo por el balizamiento de una calle que se podía haber hecho cualquier hora de la noche o de la madrugada, con más calma, más rápido, sin que hubiera problemas por todo esto, sin que se causara el caos vial, porque todavía se siguió balizando hasta el centro. Imagínense el pleno centro de Zamora balizándose a las 5 de la tarde. Fue un caos vial terrible. Así que pues esperemos que esto ya no se vuelva a repetir. Déjenme las muestro unos carteles. Ya voy a cambiar de tema. Ya. Les voy a mostrar estos carteles. Primero este, porque este ya casi se acaba. Esta es la convocatoria Yo le canto a Zamora. No, yo le canto a Zamora. Tienen hasta el 12, pasado mañana, para enviar su canción a la Regiduría de Turismo de esta Presidencia Municipal. Recuerda que para más información puedes llamar a la Presidencia de Zamora al 512-0001. Repito el número, 512-0001. El tercer lugar tendrá un premio de $2,000, el segundo de $3,000 y el primer lugar, el ganador, $8,000. Sotes. La final será en el Teatro Obrero el día 2 de octubre de este año. Tienen, les digo, hasta pasado mañana para enviar sus canciones. Recuerden, tienes que enviar en un sobre
En un sobre tienes que enviar el currículum, copias de tu IFE, de un comprobante de domicilio y ese recibo de luz, agua, gas y datos de contacto para ti, de ti que eres el participante. La canción tiene que durar de 3 a 5 minutos y tiene que enaltecer a Zamora, sus atractivos turísticos, su comida, su gente. Es más, para que en cuanto la escuchemos se nos antoje, o se les antoje a los que no viven aquí, visitar la bellísima ciudad de Zamora, Hidalgo. Recuerda, tienes hasta el día de pasado mañana para enviar tu canción con todas las bases correspondientes. El 10% de tu calificación en el final será voto del público, y el 90% voto del jurado. Recuerda, si pasas a la final, estarás cantando y tocando tu canción en el Teatro Obrero el día 2 de octubre. Recuerda, 2 de octubre, no se olvida. Les muestro este es nuevo, este nos acaba de llegar el día de hoy. Aquí está. Este es para el Día de la Independencia, es la tarde-noche mexicana. Como ven, es el recorrido por la historia de México este 15 de septiembre de la Independencia en el Teatro Obrero a las 6 de la tarde, entrada libre. Con la participación exclusiva de maestros y alumnos del Centro Cultural UMAGE, un espectáculo lleno de alegría y sabor mexicano desde la época del Porfiriato hasta nuestros días. Como ven, recorrido por la historia de México, 15 de septiembre, Día de la Independencia, a las 6 de la tarde en el Teatro Obrero, entrada totalmente gratis, como dicen por ahí, gratis sin pagar, que es exactamente lo mismo. Para que ustedes estén al pendiente ya este lunes 15 de septiembre. Antes de ir a dar el grito, voy a bajar esto. Déjenme contarles que el 15 de septiembre ya está cerca. Ya hoy es miércoles y el 15 de septiembre pues es el lunes. Y pues déjenme decirles que Tabandú transmitirá en vivo el 15 de septiembre desde la Plaza Principal de Zamora. Recuerda, a las 8 de la noche, TV Films, desde la Plaza Principal de Zamora, para que conozcas a León Estrada ahí en vivo. Además, a las 9 de la noche, el informativo Tabandú, también desde la Plaza de Armas de Zamora. Y después, totalmente en vivo, el grito de independencia de la alcaldesa de Zamora, Rosailda Abascal Rodríguez, para que no pierdas la pista de Tabandú y que sepas que estaremos ahí totalmente en vivo este lunes. Déjate, muestro otro cartel. Ve otra cosa que es para este viernes. Esta exposición llamada El Nacimiento de un Volcán, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado y el Centro Regional de las Artes de Michoacán. Esta es una exposición fotográfica que empezará el viernes, será la inauguración. Habrá eventos desde las 6 de la tarde. Empezaremos con la conferencia Contando Historias del Volcán Paricutín, impartida por Pedro Corona Chávez. Él es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, a las 6 de la tarde. A las 7 de la tarde, la fotografía como documento social, impartida por el maestro Juan Carlos Valdés Marín, director del Sistema Nacional de Fototecas. Y a las 8, la inauguración de la exposición. Esta exposición estará hasta el 31 de octubre y será en el mezanín del CRAM, Centro Regional de las Artes de Michoacán. Para que ustedes, si quieren más informes, con Luis Manuel Ortiz Becerra, que es del Departamento de Artes Visuales y Diseño del Centro Regional de las Artes de Michoacán. Déjame contarte también que para esta exposición enviaremos a nuestro corresponsal León Estrada a grabar ahí El Nacimiento de un Volcán, para después, como siempre, pasarles el especial, de como siempre hacemos en todos los eventos reconocidos de aquí, de la ciudad de Zamora. Pero bueno, vamos a ir con información del día de hoy, vamos a seguir con las notas que tenemos preparados para todos ustedes. Pues nos platicaron las autoridades de un programa que se llama Mejora tu Barrio, tu colonia, algo así me están diciendo por aquí. Este programa, pues, habla de eso, de que poco a poco se están haciendo obras, se están realizando muchas cosas para mejorar las colonias, los barrios de esta ciudad de Zamora. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. ¿Cuál es su nombre y cargo, por favor? Sí, Jesús Delgado Álvarez, director de Organización Ciudadana. ¿Nos puede platicar qué es el grupo Mejorando tu Colonia? Sí, es un programa que la presidenta nos instruyó que formáramos. Es una cuadrilla de personas, de gentes, de empleados municipales que se dedican a eso, a mejorar el entorno de las colonias. Acudimos al llamado de los vecinos y mejoramos áreas verdes, parques, jardines, balizamos calles. Y en sí es trabajar por mejorar el entorno de las colonias. Es un programa nuevo que la presidenta instruyó que creáramos. ¿Actualmente qué actividades se están realizando? Ahorita se realiza el pintado de las bancas, los postes de luz en la plaza. Vamos a mejorar el entorno del centro histórico.
con motivo a las, de las fiestas patrias. Muchas gracias. Al contrario, sus órdenes. Bueno, perdón, ustedes han de pensar por qué me estoy riendo. Pues bueno, lo que pasa es que aquí en el Estadio Tabando suceden muchas cosas cuando está la nota. Si hubiera quedado, si hubiera pasado lo que estaba pasando mientras ustedes estaban aquí, no me hubieran visto porque aquí había alguien parado viendo carteles a lo loco. Alguien que estaba aquí en Tabandú y tal vez después regrese, estamos platicando con él al respecto, llegándole al precio a todo esto. Pero bueno, ya después, esas son palabras mayores, ya después verán quién es. Déjame platicarte que el martes estrenamos nuevo programa aquí en Tabandú, se llama Despertando Líderes. Martes a las 8 de la noche, conducido por Susana Arizaga. Como ven, esa es la nueva conductora que tenemos aquí en Tabandú. Ya está confirmado, ya tenemos las cosas ya para hacerlo, así que ustedes no se lo pierdan. Este programa trata sobre eso, sobre despertar conciencias. Tú que nos estás viendo desde aquel lado de la pantalla, hacerte un líder, un gran líder, porque todos tenemos ese potencial para hacernos avanzar a nosotros mismos, para sacarnos de cualquier carencia, de cualquier hoyo, de cualquier cosa mala que nos esté pasando, para superarla. De esto se trata este programa, Despertando Líderes. Recuerda que también entras al Facebook de tabandú.com y ahí ya lo tenemos. Búscalo por ahí en nuestro Facebook, donde dice me gusta de la página, y va a estar Despertando Líderes para que también le des like a la página de este nuevo programa, conducido por Susana Arizaga. Martes ya. Sí, ya este martes 16 de septiembre empezamos, como ven, bien independientes y también con el nuevo programa con Susana Arizaga, 8 de la noche, por, claro que sí, por aquí por tabandú.com, para que no te lo pierdas. Perdón, este clima ya ven cómo está. Y también déjenme decirles que ya estamos empezando a ahí como ya vestir muy bien a la página de tabandú.com. Aquí nos ves por tabandú.net. Tabandú.com en unos días ya estará lista. Si te metes, ya empiezas a ver los primeros detallitos, así ya está muy guapa la página, pero estamos poco a poco. Todavía hay algunos apartados en los que no se puede entrar o te salen varias letras extrañas. Es porque todavía se está arreglando la página, todavía se está creando. Y la televisión en vivo que todavía no está muy bien habilitada en tabandú.com. Por ahorita todavía tabandú.net. Te diremos el día en que ya tendrás que entrar a tabandú.com con las nuevas novedades que esta página nos ofrece. Pero bueno, vamos a continuar con la información del día de hoy. Pues esta mañana las autoridades municipales nos acaban de decir que el recorrido del desfile del día 16 de septiembre va a cambiar. Ya no terminará donde siempre termina, frente a la plaza principal en la calle Morelos. Ahora terminará en otra parte de la ciudad. Vamos a ver la nota. ¿Cuál es su nombre y cargo? Mi nombre es Silvia Espinosa Zamora, soy coordinadora de educación del Ayuntamiento de Zamora. Ahora ya que se viene el desfile, ¿cómo ha estado la preparación? Mira, la llevamos, como siempre lo he presumido, estamos iniciando con el pie derecho. Tenemos la programación, vamos a iniciar en la 5 de mayo, vamos a pasar por Juárez y vamos a terminar en Madero. La idea de esta modificación fue platicada con el 17 Batallón, fue una inquietud de ellos. Ellos traen unos carros muy grandes, lucidores, y como ustedes saben, el coronel es nuevo, es el coronel Fructuoso, en la cual nos orientó una modificación bonita y sencilla, en la cual estaríamos un poquito más cómodos, y sobre todo para que sea más fluidez y que se vea pues un desarrollo normal. Yo creo que a los zamorones les va a gustar este nuevo cambio, que aunque únicamente es Madero, porque anteriormente lo hacíamos aquí en Morelos, en esta ocasión se va a llevar a cabo en esas calles que les acabo yo de informar, y vamos a tener la colocación de lo que es el templete, que va a ser la terminación de Madero, enfrente de donde está el estacionamiento del Fénix. ¿Aproximadamente cuántas escuelas participarán? Sí, mira, son alrededor de 67 instituciones. Estamos hablando de un total como de 2.900 niños.
y lo que vieron ahorita aquí en la plaza es una preparación que nos dio el 17 Batallón, que es este revisión de las escoltas para que cada una de ellas sepan qué deben hacer cuando vengamos, pues cuando vayan desfilando, y que lo hagan lo mejor que puedan. En cuanto a seguridad, en años anteriores hemos visto que se ha reforzado mucho. ¿Este año cómo estará? Claro que sí, mira, tenemos al nuevo también el comandante Carabeo, San Luis Carabeo, y tiene la mayor disponibilidad de apoyo. Va a haber mucha seguridad, tenemos ahora mucho apoyo con el 17 Batallón, los organizadores, que pues es ayuntamiento, el militar y el seguridad pública, en conjunto tan valioso que tiene el sector de educación, con mis amigos pues de educación. Okay. ¿Los horarios que se manejarán serán los mismos? Sí, vamos a arrancar a partir de las 10 de la mañana, en un minuto más ni menos. Las autoridades ya también ya tienen conocimiento de que debemos ser muy puntual, sobre todo por respeto de los pequeños, de los niños que nos van a apoyar. ¿Se iniciará en la Glorieta, como siempre? Sí, en la Glorieta 5 de mayo, allí va a haber un truenito, en la cual va a dar indicación, vamos a tener honores a la bandera, y pues de maravilla. Muchas gracias por pues esta valiosa entrevista que me están dando aquí en representación de la alcaldesa, la señora Rosalinda Vasca, la regidora Cristina Reyes, y todo el comité que lo compone. Esperemos que todo, estamos seguros que va a estar de éxito. Quiero agregar que después del evento, del acto cívico que tengamos del desfile, aquí en la plaza principal vamos a tener banda, vamos a tener música, vamos a repartir unas agüitas frescas a las personas, de manera de como de agradecimiento y de fiesta, que vivamos como todos los mexicanos esa alegría y la fortaleza y la dicha de ser mexicanos. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Tabandú, por este pequeño espacio. No digo pequeño, a lo mejor fue, ya me extendí, pero muchas gracias por el apoyo que están brindando ustedes también. Muchas gracias. Así que ustedes, pues ya saben, cambiará el recorrido. Ya no terminará el Morelos frente a la plaza principal como sucedía antes. Ahora terminará en la calle Madero. También por el hecho del espacio, de todo esto, porque recuerden que son muchísimas escuelas y muchísimas instituciones las que desfilarán esto. Déjame avisarte que también Tabandú estará transmitiendo en vivo el desfile principal pues de esta ciudad de Zamora del 16 de septiembre, conmemorativo del 204 aniversario de la independencia de México. Así que estar pendiente, tienes que estar pendiente de todo lo que hacemos aquí en tabandú.com. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan escasos 2 minutos, así que los dejo con el pronóstico del tiempo a nivel nacional del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. El ciclón tropical Odile se localizará aproximadamente a 290 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En su lento desplazamiento hacia el noroeste, ocasionará lluvias intensas a torrenciales en las costas del Pacífico Sur y Central mexicano, así como un fuerte aporte de humedad hacia el sur, occidente y porciones del centro del país, además de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura. Por otra parte, la onda tropical número 29 se extenderá desde el centro del Golfo de México hasta el Golfo de Tehuantepec, y es posible que dé origen a una zona de inestabilidad en el occidente del Golfo de México. Mientras que el sistema frontal número 2 se aproximará a la frontera norte de la República Mexicana, favorecerá potencial de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en entidades de la región. Finalmente, una zona de inestabilidad ocasiona lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en el noroeste y occidente de México.
Conagua. Así que como ven ustedes, tenemos a la tormenta tropical Odile exactamente aquí frente a las costas michoacanas. Pues hay alta probabilidad de lluvia para todo el estado de Michoacán. Vamos a ver lo que nos manda la Comisión Nacional del Agua para el pronóstico del clima del día de mañana, 11 de septiembre, ya 13 años de los atentados terroristas, me decían por acá, del año 2014. Para mañana la máxima será de 26, mientras que la mínima será de 17 grados. Habrá formación de tormentas por la tarde con vientos del este-noreste de 10 a 15 kilómetros por hora, además de un 80% de probabilidad de lluvia por la tarde. En la noche habrá tormentas a primera hora, eso de las 7, 8 de la tarde, de la noche. Y habrá vientos del este, sureste, con velocidad variable también, con un 80% de probabilidad de lluvia. La radiación ultravioleta en una escala máxima de 12 será de 11. Esto es considerado extremo por la Conagua. Por lo cual recomiendan tratar de no salir de 11 de la mañana a 4 de la tarde y usar un bloqueador solar de factor de protección mínimo de 30. Además, la humedad será del 67%. La posibilidad de precipitación por la mañana será del 60% y la posibilidad de nubes será del 70%. La salida del sol será a las 7:35 de la mañana y la puesta será a las 7:55 de la noche. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, ustedes pues ya quedaron muy informaditos, así que vámonos a descansar. Hoy es miércoles, ombliguito de semana, nos vemos mañana jueves a las 8 de la noche, Noches de Tabandú, conducido por Edgar Luis Solarios, Jessy Alcalá, un servidor, Omar Ruiz, León Estrada, además de una invitada especial que tenemos por el tema de hoy, de mañana, perdón, que son los tatuajes, como ven. Así que también puedes ir dejando tus sugerencias sobre este programa. Y a las 9 de la noche, como siempre, tu informativo Tabandú. Mi nombre es Omar Ruiz Rivera y en nombre de todo el equipo de Tabandú te agradezco el habernos acompañado esta noche de 10 de septiembre del año 2014. Nos vemos el día de mañana.